Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos en lo que sería la clausura del ciclo de clases del CONALEP y nos encontramos con el representante estatal. Ingeniero, ¿qué nos podría decir con respecto al evento? ¿Qué le pareció? Y segunda, ¿qué es lo que le ofrece el CONALEP a los alumnos que quieran inscribirse? ¿Cuál es esta oferta y qué beneficios tienen? Claro, muchas gracias primeramente por esta oportunidad que nos brinda el evento, un evento maravilloso. Se ve el trabajo del personal académico, del personal directivo, administrativo, manual. Hace un año que yo vine al puerto a este plantel, pues el personal se encontraba un poquito inconforme por muchas cuestiones. Hemos venido platicando, trabajando y hoy me llevo una gran sorpresa, un trabajo muy organizado, la gente muy integrada y de verdad, eso es lo que deseamos en el CONALEP, ser gente activa, ser gente que se prepara, ser gente que quiere por vocación estar en educación y que desea formar, darse a esos jóvenes estudiantes, porque el CONALEP, yendo a la segunda pregunta, ofrece la mejor oferta a la juventud de este hermoso puerto y de los lugares cercanos. La mejor oferta, digo, porque los preparamos como profesionales técnicos, bachilleres. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué la mejor oferta? Porque el joven termina con una carrera técnica, con un título y con una cédula profesional. Y como el trabajo nuestro va encaminado al sector productivo, con ellos creamos nosotros en el plantel lo que le llamamos el comité de vinculación. Ese comité de vinculación se encarga de tener esa vinculación, ¿verdad? Perdonándome la repetición de la palabra, pero ¿qué hacemos? Logramos que vayan aceptando a nuestros jóvenes para su servicio social, para sus prácticas, con la finalidad de que al terminar el joven su bachillerato ya tenga un trabajo. Y en la actualidad, para las familias oaxaqueñas, es de gran utilidad el que el joven termine ya con un empleo. Por mínima que sea la ganancia, ¿verdad? Por mínima que sea la retribución que el joven tenga, ya aprende a saber lo que es ser productivo. Y queremos que nuestros jóvenes sean productivos, y lo logramos. Cuando el joven es productivo y termina como profesional técnico, bachiller, y aspira a hacer una carrera profesional, pues ya trabaja y estudia. La idea clara de nuestro director general y la consigna fuerte es que logremos incrustar en el sector productivo a nuestros alumnos, a todos, para que así el que desee continuar sus estudios ya no sea una carga para sus padres, ya él mismo pueda pagarse. Y luego al concluir la carrera profesional, pues ya tiene una experiencia de labor. Y si le preguntan qué experiencia tienes en donde vaya a solicitar un mejor trabajo, pues va a decir, aquí está. Esa es la oferta y lo atractivo que le ofrecemos a los jóvenes estudiantes que están terminando la secundaria para que, bueno, vean que el CONALEP es la mejor opción. Pues ya lo escucharon amigos de Canal 47, pues ya saben, el CONALEP siempre dando su mejor esfuerzo para ser la institución número uno en Puerto Escondido. Para Informativo 47 reportó Sergio Delgado en la cámara Magali del Bosque.